Gente, ¿qué tal? Estuve en Sitges, distrito de la provincia de Ayabaca, región Piura, y visité su famoso orquidiario. Conocí muchísimas de sus especies y tuve la, digamos, suerte de encontrarme allí al alcalde, quien nos explicó la importancia de este orquidiario, como están viendo. Así que les dejo este video. Visiten Sitges, está muy interesante llegar allí y aquí les explico todo. ¡Vamos ya, gente! Dale. Este orquidiario que está en el distrito de Sitges es el único que en la provincia de Ayabaca y la región Piura, ¿no? Invitamos a todos los turistas, a toda la ciudadanía que venga a conocer las diferentes orquídeas, se van a llevar una buenísima experiencia. Sitges los espera. Muchas gracias. ¡Hey, tú! ¡Vamos ya! ¿Pero a dónde? Gente, vamos en Sitges. Sitges es un distrito que está situado a no más de 1.500 metros sobre el nivel del mar, así que pueden ir y no les dará soroche. Es un sitio muy acogedor, hay buen café, buena comida, hay hoteles también, hospedajes. Y bueno, para llegar allí, como están ubicados en el mapa en el norte del Perú, hay que situarnos primero en Piura. De Piura hay que coger la clásica carretera que va de Piura hacia Ayabaca, o digamos, pasando primero por Tambo Grande, Las Lomas, como están viendo allí, y llegar hasta el punto de Paimas. Y de Paimas hay que avanzar un poco más y llegar hasta el cruce de Paraje, y en Paraje agarrar por Montero y llegar a Sitges. El viaje de Piura a Sitges aproximadamente es de 4 horas a 5 horas, depende de la velocidad en que vayan. Y es un sitio muy acogedor. Miren su iglesia, miren las imágenes de un sitio muy bonito, muy clásico, muy típico, digamos. Así que esta es su plaza. Se ve un pueblo tranquilo, allá está la municipalidad al fondo, ahí vienen toda la locura de la serranía ayabaquina. Y para allá al fondo ya está Ecuador, pasando el río Calvas. Miren qué locura aquí Sitges. Tienen esta plaza de armas bonita. Y aquí también tienen esta otra placita. Subimos unas escaleras y tienen esta placita. Y aquí hay una especie, hay una cruz, miren, con un dato interesante. 1901, dices. Entiendo que fue puesta en 1901 esta cruz, aquí en Sitges. Qué loco. Para allá está la comisaría, donde está la bandera. Ahí está la comisaría. Y también hay un orquidiario que vamos a ir para allá. Vamos a ver. Gente, de la Plaza de Armas, que está ahí, suben un poquito los metros y van a llegar al famoso orquidiario de Sitges, distrito de Ayabaca, miren. Vamos a conocerlo. Ya, gente, miren. Qué locura. Este es el orquidiario. Allá está la comitiva de la municipalidad con todo lo que han venido. Miren qué bonito. Y lo interesante es que hay 28. Miren, esta tablita es un poquito el índice de lo que hay acá en el orquidiario. Hay 28. Miren, 28 especies, o sí, pues especies de o tipos de orquídea. Este es su nombre científico y su nombre local. Por ejemplo, la primera es Brassia lawrenciana Lindl, nombre local, orquídea araña. ¿Ah? Qué locura. Por ejemplo, miren este, el A12. El nombre científico es Epidendrum SP. Y aquí el nombre local también es Epidendrum, y es la que tenemos aquí. Esta orquídea, miren, nombre científico, Epidendrum. El nombre común es Epidendrum. Esta es la orquídea que está, todavía no florece, pero este es. Qué bonito. Miren, qué hermoso. Y aquí lo interesante es que aquí todas las orquídeas están con numeradas hasta la número 28. Y aquí todas las orquídeas están con su cartelito y su nombre. Así que es posible y es fácil identificarlas. Qué locura, miren, miren. Y lo bacán es que aquí, miren, por ejemplo, tienen su musgo como una especie de decoración y algunas orquídeas también colgadas, como si estuviéramos en el campo. Así que tienen que venir para acá. Tienen que venir sí o sí, gente. Tienen que venir sí o sí. Miren, y aquí tienen otra. Esta es la nombre científico Elsia sanguinolenia. Y su nombre común es la orquídea perfumada. Esta. Qué bonito, miren. Todavía no florean, pero está muy interesante. Mira qué bacán. Y acá está el otro, mira. Mira eso. Está la fotógrafa Valeria. Saluda Valeria para la gente de que venga a Sitges. Al orquidiario. Miren, acá más orquídeas.
Es una especie de lecho, pero aquí también hay orquídeas. Mira esta. ¡Buah! ¡Qué loco! ¡Qué locura! ¡Mira, mira! Todo está bien bonito, bien organizado este pasadizo para que la gente pueda visitar. Por ejemplo, aquí hay una orquídea con un apellido. Y miren, el apellido científico es Rodriguesia refracta. Y el nombre común es Rodriguesia. ¡Gerardo! ¡Hola! Gerardo está bajando, está... ¡Ahí voy! Aquí hay otra, miren. Orquídea mariposa, miren. El nombre científico es Encyclia microtus. El nombre común es la orquídea mariposa. Mira. Mira, qué locura esta vaina. Con el musgo. Con el musgo. Ah, está bacán. Esto también está chévere. Mira qué bonito. Mira acá. Aquí le han hecho una esta. Está bonito. Está bien bonito, mira esta. Mira esta orquídea. Está locazo. Miren qué bonito. Toda la ciudadanía, estamos en el orquidiario del distrito de Sitges, provincia de Abaca, región Piura. Por lo cual invitamos, ¿no?, a la población turística y de los diferentes sectores venir a visitar a Sitges para que puedan apreciar este hermoso orquidiario, que tenemos diferentes tipos de orquídeas aquí en nuestro distrito de Sitges, ¿no? Se van a llevar una bonita experiencia. Eso es lo que estamos invitando, ¿no?, como alcalde de nuestro distrito de Sitges. Después de visitar el orquidiario y conversar un ratito con el alcalde, visitamos un poquito y caminamos por el pueblo de Sitges, por el distrito de Sitges, como están viendo en las imágenes. Un sitio muy bonito, muy acogedor, lo estoy repitiendo, así que lo pueden visitar. Han visto el mapa que les puse al inicio del video, así que no se pueden perder y pueden llegar un fin de semana sin problemas. Luego de Sitges avanzamos en dirección sur, como quien te vas a Piura, o a Montero, y llegamos a Las Vegas, un pueblito muy interesante, miren. Un caserío de Sitges. Sitges está, miren, nosotros hemos venido por ahí, pero la carretera, la pista está por acá, por ahí, por donde va mi dedo, por ahí, y sales acá a la vuelta, sales a Oxaguay y de ahí subes a Sitges, y allá va que está para el fondo, por allá, no se ve de aquí ya, un poquito para que subí. Gente, miren la iglesia centenaria de Las Vegas, qué bonito, ya está a un lado está su placita de armas, miren, qué bonito. Más de 100 años esta iglesia. Ahorita les cuento la historia.